Sí, buen día. El día de mañana, 28 de junio, se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT. Esto se debe a que el 28 de junio de 1969, hubo una redada por parte de la policía neoyorquina, que entró al pub Stonewall, de Nueva York, y reprimió a los chicos LGBT que estaban en ese lugar. Entonces, esa noche, perdón, se produce una batalla entre la policía y la comunidad gay. Un año después, 10.000 personas marcharon desde Stonewall hasta por la Quinta Avenida hasta la Plaza Central Park, y de allí queda ya como la Marcha del Orgullo gay. En 1922 se hizo por primera vez la marcha aquí en la ciudad de Buenos Aires, y donde la femenina de la Unión Cívica Radical fueron las que apoyaron esta convocatoria. En el marco de la Semana del Orgullo LGBT tenemos programado varias actividades. El día jueves tenemos un stand informativo junto con la Oficina de Empleo, donde daremos a conocer los planes de capacitaciones que hay para la comunidad LGBT. En hora de la tarde, el jueves, vamos a hacer una campaña de prevención donde vamos a tener testeos rápidos. El día viernes primero vamos a hacer un partido de fútbol con las chicas de Pálpala y las chicas lésbicas de acá de la ciudad de San Pedro, en la Mielera, a partir de las 15 horas. Y a las 19 horas, en la Plaza General Manuel Belgrano, tendremos un sketch artístico donde puede venir Telegram, pero ahora con Moria Casán, donde va a haber una disputa y otra pelea, algo humorístico. También va a haber un número artístico de la Casa de la Cultura y de una escuela de danza de la Mendieta. Y culminamos el día sábado con un almuerzo agasajando